Wall Street pone sus ojos en México y lo empieza a ver como una mina de oro. Ese es el título de la noticia que vamos a estar desarrollando a lo largo de este video. Así que si te interesa este tema, te recomiendo que te quedes hasta la parte final para que también saques tus propias conclusiones. Vamos a comenzar de una vez. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Así es, amigos, el título es tal cual el que les acabo de mencionar. Wall Street pone sus ojos en México, al que empieza a ver como una mina de oro. Durante años, México fue un país olvidado entre los banqueros de inversión. Un entorno rezagado, eclipsado por Brasil. Pero ya no, si no desaprovecha la oportunidad. Es decir, obviamente, mi amor, la gente se interesa de una vez cuando ve que ya realmente pues hay más movimiento de lo común. Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs Group predicen que los ingresos de banca de inversión de México aumentarán este año. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., aseguró que su banco ha duplicado o triplicado el capital en el país en los últimos 6 años y ve perspectivas de crecimiento magníficas. Ojito, señoras y señores, México transita por un gran momento, con el potencial de beneficiarse durante décadas del auge de nearshoring de la era del COVID, que ha llevado nuevas fábricas de todo tipo de productos, desde computadoras portátiles hasta automóviles, a instalarse en el país. Esto es cierto, esto ya lo sabe. Sabemos de fuente verídica. Los salarios suben y abunda el empleo, sobre todo en el corazón industrial. La inversión extranjera directa contribuyó a que el peso fuera una de las monedas con mejor desempeño en el mundo en 2023. Las finanzas públicas son más sólidas que en otros países en desarrollo. La deuda en relación con el tamaño de la economía está muy por debajo del promedio de los países que tienen su misma calificación crediticia. Y los empresarios se muestran cautelosamente optimistas sobre los principales candidatos a las elecciones presidenciales en junio. Ok, mira, me encantó ese punto, que cautelosamente optimistas. Sin embargo, quienes han seguido México desde hace mucho tiempo saben que el país tiene un historial de perderse las grandes oportunidades. ¿Cómo así? Con un crecimiento económico de solo alrededor del 2% anual desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, muy por debajo del promedio de los mercados emergentes. Según Rodolfo Ramos, estratega de Bradesco BBI, los mercados capitales del país están subdesarrollados en comparación con sus homólogos y el próximo presidente deberá impulsar nuevas políticas para atraer inversiones, especialmente en el sector de las energías limpias. Por ahora, sin embargo, los mercados mexicanos están en racha. Bank of America, que lideró los ingresos de banca de inversión en América Latina y México en 2023, prevé una avalancha de grandes fusiones y espera que la emisión de acciones aumente este año después de triplicarse a 1.200 millones en 2023. El año pasado, las ventas de bonos corporativos se elevaron al nivel más alto desde el 2015 y los banqueros ven un sólido comienzo en este 2024. México tiene cada vez más peso para la banca de inversión. La participación de México en los ingresos de banca de inversión en América Latina aumentó el año pasado al 20% frente al 13% en 2022 y las tendencias indican que el crecimiento continuará. El país está quitando la cuota de mercado principalmente a Chile, Colombia y Argentina, que experimentaron una expansión mucho más lenta el año pasado. Brasil obtiene 3 veces más ingresos de la banca de inversión que México y sigue siendo una economía mucho más dinámica, pero México muestra signos de recuperación y se proyectan 4 años consecutivos hasta 2025 en los que el crecimiento del país superará al de Brasil. Señoras y señores, a ver, aquí no hay que emocionarte por quién supera a quién, sino por el simple hecho de que se vienen años bastante prósperos para México y esperemos también para demás países de América Latina. Banqueros ven a México con muy buenos ojos. En Bank of America, México registró el mayor aumento de ingresos de la región en 2023. Bank of America planea seguir invirtiendo para aportar tanto a nuestros clientes globales que quieren hacer más allí, como a nuestros clientes mexicanos que ven oportunidades de crecimiento, sostuvo Urmeneta en una entrevista.
Es optimista sobre los cambios en las leyes de los mercados de capitales, que deberían facilitar la creación de fondos de cobertura y reducir la burocracia necesaria para cotizar acciones. Es probable que esto sirva de catalizador para una mayor actividad de negociación, afirmó. Diamond, de JP Morgan, se demostró igual de entusiasta durante una entrevista con el financiero Bloomberg TV en noviembre. Si tuviera que elegir un país, este podría ser la oportunidad número uno, declaró Diamond. Morgan Stanley estima que el auge continuará el próximo año, incluso si las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos en noviembre producen cierta volatilidad. Ok, entonces, ¿dónde está el negocio en México? Los fondos de inversión especializados en bienes raíces constituyeron el grueso de las ventas de acciones en México el año pasado. A medida que los mercados de capital cobren impulso, es muy probable que los inversionistas se centren en marcas grandes, exitosas y bien establecidas. Las startups y las pequeñas empresas tecnológicas no son las prioridades ahora, ya que los inversionistas quieren tamaño y liquidez. A los inversionistas también les ha gustado el esfuerzo del Banco Central por frenar la inflación. Se espera que México adopte uno de los enfoques más cautelosos de la región para reducir los costos de endeudamiento, lo que demuestra un compromiso con la estabilidad de precios. Van a hacer lo que sea necesario para combatir la inflación. Esa es otra razón por la que todo el mundo está alcista en México. Así es, amigos, ¿ustedes ya qué van pensando? ¿Cuál es su opinión al respecto de esta noticia? En definitiva, y eso lo veníamos sabiendo desde hace algún tiempo, México va en alta. Por más que aquí mencionaron que estuvieron unos años en los que no hubo un aumento económico tan notable en porcentaje, el pronóstico es que ya desde unos meses e incluso a futuro, ese porcentaje, esa recta, esa flecha va es para arriba. Se vienen cosas, bueno, incluso comentaron que podría ser o incluso superar a Brasil, que es la principal economía de América Latina. Cool por esos lados. Yo creo que esto siempre es algo beneficioso y mira, se mantienen optimistas a pesar de que ya sabemos que cuando existen cambios presidenciales puede la economía temblar un poquito por algún tiempo, por algunos meses incluso, y dependiendo de las acciones que tome el nuevo presidente a cargo, pues pueden cambiar completamente, ¿no? Pero mira, aún así se mantienen bastante optimistas con lo que puede pasar a futuro, incluyendo un cambio presidencial en la República Mexicana. Quedaremos al tanto de las novedades, como siempre, a ver cómo se va desarrollando toda la parte económica de México en este 2024 y en los futuros años también. Los leo, como siempre, en los comentarios para ver cuál es su punto de vista de todo esto y nos veremos en un próximo video también. Les mando muchísimos besos. Bye.